el nuevo DS5 2015. Deja la palabra Citroën para convertirse en una marca propia. Presentación del Rally Trans Itapúa desde el Salón Auditorio del Touring Automóvil Club Paraguayo. Con apariencia más atlética y formas musculosas, se presenta el nuevo Chevrolet Camaro 2016. En el Jockey Club Paraguayo fueron expuestos 300 vehículos en la Feria de Usados Kadan 2015. SsangYong Tivoli, el nuevo SUV compacto de SsangYong, ya está en Paraguay. Hola y bienvenidos a Clase ATV. SsangYong, representado por Sensu Sociedad Anónima, nos recibe en su showroom para la emisión del programa de la fecha. Hola y bienvenidos a todos los amigos. Bueno, como ya pudimos ver en los avances del programa, tenemos a nivel local dos actividades, como por ejemplo la conferencia de prensa del Rally Trans Itapúa, y también asistimos a la Feria de Usados Kadan 2015. A nivel internacional también tenemos dos presentaciones. Queremos comenzar este primer bloque con mucha energía, por supuesto, que nos brinda Shot and Go, la nueva bebida energizante de la Caoba, y lo hacemos con la presentación del nuevo DS5 2015. Este modelo, que fuera tope de gama de Citroën, pero que ahora se presenta como una marca propia y lo hace con un rediseño total. Estas son las imágenes del nuevo DS5 2015. Citroën ha decidido renovar ligeramente su berlina premium, el Citroën DS5 2015, que además deberíamos llamar ya a secas DS5, sin el Citroën por delante, ya que el fabricante francés quiere darle más autonomía como marca en sí, aunque siga siendo en el fondo de Citroën. Principales cambios llegan en la parte frontal de esta berlina de 5 puertas, 4,53 metros de largo y 5 plazas. Ahora, el estilo es como el de otros prototipos DS vistos anteriormente, como por ejemplo el Citroën DS5 LS o el Citroën DS9. Nuevo frontal, la parrilla trapezoidal de contorno cromado y alas que se alargan hasta los faros, donde desaparecen los dos chevrones de Citroën y se muestran en el centro las letras DS, nuevo emblema de la marca, y el escudo en el capó. Se mantienen otros rasgos presentes en el DS5 original, como las tomas de aire inferiores en forma de C, las que se prolongan hasta los faros antiniebla, y las molduras cromadas entre el capó y las aletas, desde el faro hasta el pilar A. La
parrilla, el otro elemento diferenciador son los nuevos faros delanteros, que ahora además pueden ser LED xenón con cuatro ópticas circulares, muy al estilo de las que tiene el también renovado DS3 y DS3 Cabrio 2014, pero con luz de circulación diurna LED con diseño en ceja. En el lateral y en la parte posterior, los cambios son casi imperceptibles. Entre otros equipamientos tecnológicos, ya sea de serie u opcionalmente, en el nuevo DS5 2015 se encuentran elementos como el detector de ángulo muerto de los espejos retrovisores, la alerta de cambio involuntario de carril, faros direccionales con luz de carretera automática, cámara de video de marcha atrás, cuadro de instrumentos con Head Up Display, asientos delanteros de ajuste eléctrico y con función de masaje o equipo de sonido Denon de alta fidelidad. En el interior tampoco hay cambios notables, salvo por algunos materiales y tapizados. A destacar, un nuevo ambiente interior que combina negro y azul, a juego con un nuevo color de pintura de carrocería, también azul oscuro. De manera opcional, se puede elegir tapicería de cuero entre tres tipos de cuero. La consola central se rediseña ligeramente gracias a un nuevo sistema de conectividad multimedia con pantalla táctil a color que hace que ahora haya menos botones que antes. Viene con llamada y asistencia automática en caso de emergencia, localización del vehículo mediante GPS y aplicación para smartphones. Incluye también el protocolo de interoperatividad con smartphone MirrorLine. Habrá dos motores de gasolina, tres motores diésel y un híbrido diésel con una tracción a las cuatro ruedas especial. El sistema Hybrid 4 que ya estaba en el anterior DS5. Todos los motores tienen sistema Stop and Start. Los motores diésel equipan reducción catalítica selectiva y filtro de partículas de aditivo. Dinámicamente, Citroën sigue utilizando una suspensión convencional de amortiguadores y muelles helicoidales, en lugar de una suspensión hidroneumática, aunque dice que la ha revisado para reducir vibraciones y ruidos al pasar por baches.